Bienvenidos a un video más con Polo Ambrosio. Estamos con Henry Meléndez. Estamos, Polo, pues haciendo los diferentes recorridos por nuestra bella y querida Guatemala. Estamos entrando a lo que es la autopista que de Chimaltenango. Ajá. Pues estamos intentando pues llegar a la ciudad capital. Así es, pues. Dice que yo de esta autopista yo quería grabarles un video. Entonces ahora se me ha concedido ese sueño de poder grabar este lugar para que vean que Guatemala tiene calles jodidas y también calles que valen la pena. Así como esta, imagínense. Ya lo que nosotros agarramos para abajo es pura pendiente, o sea, pura bajada. Pura bajadita. Y miren lo que es ahí, como una pequeña islita o un redondel. Sí, y es que aquí pues es la ruta conduce a la ciudad capital y el retorno va para Chimaltenango. Es para que ustedes se vayan viendo pues la ruta que nosotros llevamos en esta ocasión. Es que hemos grabado bastante carretera, pues bueno. Bastante, pero esta no la habíamos grabado. Ajá. Muy buena, por cierto. Imagínense lo que el azul del cielo, cómo se mira, como dice Sandra Melara, cuando mira el cielo de acá de Guatemala, dice que el mismo color de la bandera de nuestro país tiene este lugar. Tiene rápido. Entonces pues, solo mire qué chuladas, cómo se mira. Es una belleza. Este volcán, ahorita lo enfoco. Este volcán es el de agua. Imagino, no se mira. No se mira mi dedo ahí, va, no. Por ahí está. Solo miren. Yo me enamoré de esta autopista, usted, la verdad. No se siente, ¿va? No se siente. Lo máximo también es este vehículo, pero el camino no se siente y vamos cómodos, disfrutando de los paisajes. Exacto. Ahí están unos rótulos que, a ver qué nos dicen. A ver cuáles son las diferentes rutas. Nosotros conociendo, andamos perdidos. Oye, pues, preguntando y preguntando, andamos por acá. Está San Andrés. Iztapa, San Andrés, hacia la derecha, San Lucas, ciudad de Guatemala y los aposentos. Aposentos está debajo. Ah, qué cosas más. Sí. No, hombre. Allá pues están indicando que los páramos directo por la ciudad capital. Y es que para andar acá manejando, sinceramente, hay que tener valor. Sí. Porque por eso es a la autopista, ¿verdad? Para correr. Pero también hay que saber llevar los tiempos, tener una buena vista porque y estar bien concentrado en el timón. Ajá. Miren que yo aquí voy grabando, voy hablando, pero también voy a pendiente lo que es el timón, porque una mala ladeada se sale uno bien, pega a la izquierda o a la derecha. Entonces tiene que estar uno pendiente, como dice Henry, a todo lo que está a hablar, a manejar, ir viendo los carros que vienen atrás, porque hay unos que le pegan lo que es, se le pegan mucho atrás y peligroso, ¿verdad? Entonces yo voy en esta línea amarilla por el motivo que quiero agarrar las tres líneas, las cuatro líneas. Entonces por eso es que voy aquí en medio para poder agarrar lo que es el centro. Y ahí al fondo para retenes, es lo que siempre se va a hallar en esta ruta, porque pues es muy conducida, por cierto. Esos polis y que la jodan, va. Sí, vamos a
pararon un buen juez, ¿verdad? A ver qué pasa aquí en estos momentos. No, gracias a Dios no nos han parado a nosotros ahorita. Ajá. Porque traemos dos carros, pero el otro carro viene atrás, que lo venimos también manejando nosotros. Ajá. Un compañero pues lo trae allá, que quería probar su carrito. Y aquí viene, vamos a ver si mi carro me aguanta, dijo, va. Y aquí anda con los otros paqueando. Sí. No, hombre, es que como les digo, yo estoy, la verdad, le voy a decir que estoy bastante emocionado por manejar en esta autopista usted. Así que la verdad que lo que nunca había soñado, yo lo había pensado, pero nunca lo había soñado. Y mire, se me concedió mi sueño. Muy bonito, mirá las hortalizas. Todo esto se da en estos sectores. Sí. Muy bonito, por cierto. Aquí había visto un video yo, pero el muchacho le puso música. Ese es el problema que uno tiene, ¿verdad? Tal vez uno en el video repite lo mismo unas 10 veces, pero es mejor hablar uno y no una música, porque con la música dese cuenta que se siente como aburrido, porque la gente se pregunta, ¿dónde será eso? ¿Qué, en qué lado van allí y todo eso? Entonces nosotros tratamos, aunque no profesionalmente, pero tratamos la manera de ir hablando, de ir diciendo lo que hay, lo que no hay. Entonces eso es lo que a nosotros pues nos identifica y nos gusta hacerlo, para que, como también no es ni la mejor voz, pero lo importante es que ustedes están viendo lo que nosotros apreciamos cada día. Sí, lo que pasa es que se da también la situación está de que a veces uno maneja solo en su municipio o en su departamento, pero a veces no salen a otros lugares, ¿verdad? Entonces, ya con estos videos ustedes dirán, yo vi ese video en tal lugar y sí me parece, por ahí me voy a ir, ya que uno también los orientamos y también los hemos perdido, ¿verdad? Pero ahí le vamos diciendo, nos hemos perdido y retornamos. Y eso es lo bonito, ese es el chiste de andar por acá. Pero como yo le digo que también así conoce uno perdido. Ajá. Porque así como sale, así se entra. Ahí así pues, de todo le pasa a uno aquí. Ajá. Pues ahí vamos a ver cuáles son los otros desvíos. San Lucas, Ciudad Guatemala. Y al Tejar. Estos lugares casi que solo así los he escuchado nada más. Dice, yo te amo al Tejar. Al Tejar es como, me imagino que hace mucho lo que es la teja aquí. Puede ser. Techo de casa. Puede ser, gente. Pues tiene similar el nombre. Por algo, ¿ah? Sí. Por algo que comúnmente los nombres de los pueblos es porque algo se daba antes ahí. Uh-huh. Estamos entonces llegando en esta bonita ruta al Tejar. Al Tejar. Cruza el Tejar. Y sí. Pues les comentaba, pues, ¿cómo es eso? A veces uno critica de oriente para estos lugares, pero aquí es una lindura, vamos. Sí. Una chulada. Chulada de lugares acá. Lo malo que luego se pasa el tiempo, ¿verdad? Miren, ya llevamos 8, casi 9 minutos ya. Ajá. Y nosotros quisiéramos hacer largo el video, pero a veces se siente como aburrido estar viendo solo la calle. Pero ahí tratamos la manera de llevarle poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Así que Henry, usted de repente se va a volver profesional. Después ni me va a ocupar a mí para venirse para acá. No, solo moto puedo manejar. En moto me vengo. Sí, a mí me han dicho también, y usted, que por qué tanto valor tengo yo para entrar a la ciudad capital. Pero yo me siento normal, ¿ve? Ajá. Lo importante es no ponerse nervioso. No, porque tal vez un carro viene de atrás y si uno le quiere meter, no se tiene que poner nervioso. A mí me lo han dicho. Ajá. ¿Qué gallo soy yo para manejar? Pero hago lo que puedo. Como dice el dicho, por el hambre puede hacer uno lo que sea, menos
robar, ni hacerle daño a nadie, ni quitarle la comida a la gente, ¿verdad? Uno ganárselo con su propio sudor. Exactamente, así se tiene que hacer la situación, ¿no? Sí. Así mis amigos, pues esperando que les haya gustado este video de acá de la autopista, pues ahí traemos nosotros que hacemos lo posible para traerles el contenido, aunque como esta ruta nosotros pues al tiempo la pasamos por el motivo que está demasiado lejos, y pues cuando se llega la ocasión, pues aquí estamos para que ustedes miren estos videos. Así que gracias, Henry, por acompañarme nuevamente. Ahí estamos, Polo, siempre al 100 y conociendo nuestra bella y querida Guatemala. Así es, pues, muchas gracias. Se despide su amigo Polo Ambrosio. Hasta la próxima.